Nacional de Riesgos hemos venido teniendo algunas reuniones con varias instituciones de aquí del cantón. El compromiso ha sido, ellos nos han entregado unas matrices, ha sido socializar las matrices de los recursos con los que cuenta cada institución. Entonces, eso tenemos que presentar ya para el día martes, el plan de contingencia de cada institución. Estamos preparando el nuestro de aquí, el del cantón Saquicilí, en el que queremos saber con qué recursos contamos, con qué personal disponemos, cuáles serían las rutas de evacuación, cuáles serían los sitios seguros, cuáles serían los voceros en el caso en el que algo se presentara con relación al volcán. Eso tenemos que presentar hasta el día martes. Lo que queremos es organizar el personal, si es que tenemos equipos médicos aquí al interior, gente de primeros auxilios, de enfermeros, cuánto transporte dispondríamos aquí en un momento determinado, a dónde nos podríamos trasladar. Entonces, sería aldeaonline.com. la parte plana de acá de Chantilín. Entonces nuestra ruta de evacuación es hacia la Plaza del Astro para arriba. Sí, entonces por Canchagua, esa es nuestra serían nuestros puntos seguros. Allí es donde estamos programando en ver qué es lo que podemos trasladar para allá en el caso Pero, de emergencia. perfecto. ¿Quiénes nos van a conformar el plan de contingencia? En el caso de todas las autoridades de aquí del Cantón Saquicilí está la Brigada Patria, está la Policía Nacional, está el IES, el municipio, están los señores de la Fiscalía. Todos ellos han asistido, están asistiendo a los talleres de socialización del plan de contingencia de todo el cantón. Pero adicionalmente tenemos que cada institución tener nuestro plan de contingencia para los que estamos aquí al interior del edificio del GAP.